Bueno, amigos, también otra indicación cuando vamos a dar un acabado, aparte de la limpieza en el taller, como les decía, aparte de que no tenemos las instalaciones adecuadas para dar ese tipo de acabados, que por lo menos tengamos limpio el espacio en donde vamos a aplicar material para que nos cueste menos trabajo y no tengamos tanto brumo ya en los acabados. Eso es debido al polvo del lugar y de lo que se genera pues, a través del medio ambiente. Pero como no tenemos extractores ni nada por el estilo, pues por lo menos tener limpio el taller. Y también el equipo con el que vamos a trabajar, tener tu compresor bien purgadito, libre de agua, para que no te tire también al momento de estar aplicando el material, que tampoco te vaya a estar tirando salpicadas de agua. Entonces, pues siempre el equipo tiene que estar en las mejores condiciones posibles, y también el equipo para pintar, en este caso la pistola, pues siempre tenemos que tenerla limpia. Ya cuando terminamos de pintar, siempre tenemos que lavar la pistola. ¿Por qué? Porque es más fácil en ese momento lavarla, porque todo está fresco, y entonces es más fácil enjuagarla por dentro, las piezas por dentro, que dejarla ya después de unos días. Entonces, siempre tenemos que tomarnos esa paciencia, ese tiempo de limpiar nuestra pistola, porque al siguiente proyecto que tengamos que pintar, pues nuestra pistola va a estar limpia y disponible para trabajar. Entonces vamos a darle una pequeña limpieza, ya que tenemos algunas semanitas que no la usábamos. Vamos a darle una pequeña limpieza. Entonces ya la desarmé. Aquí tengo ya enjuagando las piezas. Pero como ya estaba limpia, solamente es una enjuagadita y vamos a darle una repasada. Ay, maestro, que cúbrase sus manos, póngase guantes. Tengo ya más de 20 años utilizando thinner y la verdad que no me pasa nada. Pero bueno, pues no está por demás, ¿verdad? Usen guantecitos para que no se lastimen las manos, no se les vayan a... para que no les vayan a salir bolas. Pero yo conozco muchos barnizadores que ya tienen muchos años y siguen trabajando el thinner y no tienen nada, ¿eh? A lo mejor solamente es un mito, pero bueno, si tú te sientes más seguro usando guantes, pues adelante, ¿verdad? Qué mejor. Pero yo no soy de la idea, ¿no? Para barnizar, pues a mí me gusta así a mano pelona, ¿no? Porque a mí mi maestro me enseñó que el proceso de barnizado se siente, ¿no? Se toca, se tiene que sentir. Se me hace un poquito incómodo. Sí he tratado de usar guantes, pero la verdad como que me quita mucho tiempo estarlos quitando, poniendo. Pero como te digo, ¿no? Si tú te sientes mejor con guantes, pues adelante. A mí me gusta ya el último lavarme con thinner, aunque dicen por ahí que hace daño, quién sabe. Pero para mí se me hace como incompleto, ¿no? El proceso de barniz y no terminas al último lavándote las manos con el mismo thinner que estás lavando tu pistola. O sea, ya es como una tradición en la barnizada, pero bueno. Los carpinteros modernos usen guantes para que sean un poquito más seguros.
Ya estamos aplicando el primer, maestros, pero te quería mostrar cómo queda el canto con las dos manos que le dimos con la brochita de sellador, para que veas cómo, cómo cubre sin necesidad de estar dando varias, varias manos, ¿no? Como se acostumbra. Es una forma que, obviamente, pues sí necesitas un poquito de calma, de paciencia para hacerlo, ya que es a mano y con brocha. En ese caso, si no hay mucha prisa en el trabajo, pues te lo recomiendo, así no desperdicias tanto material gastado en la pistola. Pero bueno, te voy a mostrar cómo nos quedó el sello con la brocha y puro sellador. Una mano de pintura y esto quedó cubierto. Es una de las bondades de aprovechar desde antes, dar una o dos manos con una brochita, asentamos. Esto es de volada, aparentemente de que pues pareciera que es un poco lento con la brocha, pero es de volada y cubres de volada. Solamente como te lo mencioné en el principio, que el sellador debe de ir un poquito espeso para que cubra de volada. Y chequen, así es como quedó. Espero que sí enfoque bien esta cámara. Bueno, Maya, después de haber aplicado la primera mano, yo acostumbro dejar secar esa primera mano 20 a media hora para poder dar una buena sentada. Ya después de eso, a mí me gusta rectificar todas las impurezas, detalles que tenga el material, el MDF. Por ejemplo, aquí se partió un poquito, ahí resanamos. Así detalles mínimos los podemos rectificar. La primera mano en sí pues nos abre el detalle. Por ejemplo, aquí también ya sentamos, aquí resanamos los clavillos, y como ya tenía una primera mano abajo, esto ya no te ensucia, ya no te marca el MDF o se sella, ¿no? Porque así pasa cuando damos un resane en el MDF, sellamos el poro. Y cuando damos un acabado se nota. Pero aquí ya, como tiramos primero el sello, pues ya el resane ya no se marca. Entonces ya después de que pasó media hora, con una lija del 220, yo en este caso me gustó de esponja. Se me hace muy cómodo para ese tipo de trabajos, porque llega hasta las esquinas y pues ya nos queda bien esto. Entonces, pues ahí está la recomendación. Una mano, rectificamos detalles. Con la lija del 220 vamos a sentar y viene una segunda mano, la cual ya va a cubrir todos esos resanes que pues van a quedar a la vista. Pues maestros, ya nos vamos a colocar. Hoy sí vino el chalán a trabajar. Y pues estamos vestidos de anaranjado. Nos pusimos la de trooper que nos regalaron. Y pues maestros, ya nos vamos a instalar este proyecto. Vamos a ver qué tal nos va allá en la instalación. Esperemos que no nos cueste tanto trabajo, que no tengamos muchos detalles que enfrentar. Ya solamente estamos esperando la camioneta para ir a instalar esto. Ahorita nos vemos allá en la obra.
amigos, ya llegamos aquí a la instalación. Vamos a ver si todo entra perfecto. Ahí está, cuando sacas la medida correcta, pues no tienes ningún problema, ¿no? Chequen, ya aquí solamente vamos a poner una chambranita. ¿Dónde quedan las chambranas? Bueno, vamos a poner la tira ya aquí para perder todo este detalle que se quedó aquí, que no se perfiló bien. Ya con la chambranita, ya queda perfecto. Vamos a meter un tornillo aquí, otro acá, y listo, y vamos a poner lo demás. Pero chequen cómo entró esto perfecto cuando sacan las medidas. Ahí queda. Siempre cuando vengan a medir, chequen perfectamente todos los detalles aquí. No me di cuenta que estaba esta varilla aquí salida. Y afortunadamente alcanzó a librar el grueso de mi marco. Y esto lo alcanzamos a librar. Porque imagínate que hubiera estado acá. Qué bronca, ¿no? Y todo por no darte cuenta al principio. Siempre hay que hacer una observación antes de comenzar a trabajar o a sacar una medida. Hay que checar bien los detalles para no estar, ya cuando estemos instalando, tengamos problemas. Amigos, aquí una cosa bien importante para poder nivelar las puertas. Por ejemplo, aquí chequen, si muevo esto para allá, se mueve la largura. Si lo hago para acá, igual se mueve. Bueno, aquí aflojé un poquito ese tornillo para que tuviéramos juego de poder nivelar. Chequen, ahí está, ya solamente vamos a atornillar. Obviamente es lo más cerca que se pueda, ¿no? Ya también podemos jugar con la... con las holguras. Y ahí está, ya nada más jugamos un poquito. Apretamos el tornillo de acá. Y es cuestión nada más de hacer el juego con la bisagra, aquí nos falta un poquito y ya queda. Aquí nada más con los tornillos hacemos el juego que necesitamos, ya sea sacamos o metemos la largura de la puerta. Ahí ya me pasé. Ahí la tenemos.